Los habitantes de Ciudad Verde, en el municipio de Soacha, en Cundinamarca, aseguran que se les colmó la paciencia con la falta de rutas de transporte en el sector. Sostienen que se pactó una solución desde hace un mes y hasta el momento siguen padeciendo los mismos problemas. Héctor Rojas, ¿cuál es el nuevo compromiso? Mónica, según el secretario de Movilidad de acá del municipio, el día lunes 24 de octubre comenzarán a operar todas las rutas para beneficiar especialmente a los residentes de Ciudad Verde. En estos momentos solamente cuentan con dos rutas. Se espera que el día lunes arranquen en total 7 rutas. Especialmente beneficiarán a cerca de 100.000 personas de acá del municipio. Pero ¿qué otros compromisos adquirió la administración y qué dicen los usuarios? Este es el informe. Ciudad Verde cuenta con cerca de 100.000 habitantes, distribuidos en 7 etapas de viviendas. Solo 2 de las 7 cuentan con transporte, lo que genera largas filas y peligros al utilizar el servicio. Me toca coger un bus que me llega hasta Terreros, que vale 1.000 pesos, y del hecho me toca coger otro que va para el Transmilenio. Se ve mucho la inseguridad porque el transporte llega hasta acá y cuando nos toca desplazarnos hasta el fondo, pues es un peligro. En septiembre, comunidad, transportadores y autoridades municipales pactaron incluir más rutas que ya debían estar operando, pero a la fecha siguen esperando. La aprobación del acto administrativo fue emitida el 16 de septiembre y hasta la fecha no ha habido cumplimiento y estamos esperando y pues solicitando la ayuda del municipio para que nos cumpla. El secretario de Movilidad, Fernando Delgado, se comprometió a cumplir lo pactado. Aspiramos para el día lunes ya iniciar con este servicio. Es importante por varios aspectos. Primero, porque se van a mejorar las frecuencias. En las horas pico vamos a prestar el servicio cada 2 minutos y en las horas valle tenemos cada 4 minutos. Además, las autoridades implementarían mejoras para garantizar la seguridad. Con la Policía Nacional y con nuestro alcalde, el profe Leazar, la idea es poder combatir este transporte ilegal que tanto daño le ha causado al tema del transporte en el municipio de Soacha. Una medida que beneficia en tiempo y dinero a los habitantes de este sector en Soacha. Y es que esta medida impactaría directamente en el bolsillo de los residentes de Ciudad Verde, porque hoy en día en promedio una persona tiene que coger hasta 6 transportes para llegar a su destino. Con esta llegada de nuevas rutas, se espera que solamente tengan que pagar 2 buses. Información desde el municipio de Soacha, Héctor Rojas, Noticias Caracol.